Buenas tardes. Vamos a empezar con los actos programados para esta tarde. Si pueden, por favor, ir tomando asiento. Muchas gracias. Buenas tardes, espero que hayáis disfrutado de la comida. Seguimos con este primer día de actividades del Menorca Film Market. Arrancamos esta tarde con la charla de incentivos fiscales a cargo de UNIT con Sergio Segarra y Leticia Domínguez, que ya están preparados y a punto. Muchas gracias y cuando queráis, bienvenidos. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos y darnos la posibilidad de dar esta charla. Y bueno, muchos ya conoceréis los incentivos fiscales un poco por encima y se trata de acercaros o de resolveros aquellas dudas que os puedan, que podáis tener en relación con los incentivos fiscales que hay en vuestro sector. Bueno, después de las charlas tan interesantes que hemos tenido esta mañana, esta igual es un poco más pesada, espero que no se duerma nadie después de la comida que hemos tenido. Y nada, voy a empezar, de todas maneras, cualquier duda que tengáis, podéis interrumpir en cualquier momento y vamos a intentar hacerlo lo más ameno que se pueda dentro de que el tema a veces resulta un poco espeso, ¿vale? Bueno, me imagino que cuando uno decide llevar a cabo un proyecto, ¿no? como el vuestro, bien como director, bien como promotor, el primer problema que se le ocurre es cómo lo puedo financiar, ¿no? Cómo puedo hacer frente al coste que puede llevar el proyecto, ¿no? Bueno, tradicionalmente la primera opción de financiación de los proyectos que podéis llevar a cabo pues son las diferentes ayudas de instituciones públicas en su mayoría que podéis tener, como puede ser el ICA, otro tipo de entidades públicas, como puede ser Ibermedia, puede ser financiación europea, televisiones públicas que participan en vuestras producciones. En la comida, precisamente, estábamos comentando que el tema de las ayudas públicas pues cada vez se está poniendo más difícil porque cada vez hay más proyectos, cada vez hay más gente que concurre y por lo tanto, al final, si no se incrementan muchos presupuestos, pues es complicado, ¿no?, repartir que esas ayudas lleguen a todos los proyectos, ¿no? Y precisamente estábamos comentando la posibilidad de, o que en algunas ocasiones se tiene que recurrir a aportaciones privadas para poder llevar a cabo los proyectos que tenéis entre manos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las ayudas de las instituciones, que las conocéis yo creo que bastante mejor que nosotros, las aportaciones privadas, que como decía pueden ser recursos propios que tenga el propio productor, pueden ser acuerdos de capitalizaciones, en ocasiones también podemos hablar de coproducciones, financiación pura y dura vía préstamo, obviamente que hay que devolver. Y dentro de los préstamos pues tenemos varias modalidades, ¿no?, que son relativamente habituales, los contratos de cuentas en participación, ¿no?, donde el prestamista está de alguna manera haciéndose cargo de parte del riesgo de la producción, los préstamos participativos o un préstamo ordinario, ¿no?, un préstamo ordinario en el que un particular pues, os hace un préstamo y este hay que devolverlo. Se puede también conseguir a través de los derechos de explotación, bien con televisiones, distribuidoras, agentes de ventas internacionales, ¿vale?, o plataformas que ahora están tan de moda. Y por último tenemos los patrocinios de marca, no, perdón, y el crowdfunding me había dejado, ¿vale?, que también se ha puesto últimamente bastante de moda, ¿no?, pero precisamente en la comida comentábamos esto también, ¿no?, y que tengamos que recurrir al crowdfunding para financiar nuestras películas parece como algo extremo. Bueno, y los NFTs, que es algo que es un poco más residual, ¿vale? NFTs de fotogramas o de vídeos, ¿vale? De lo que nosotros vamos a hablar es de la tercera pata que aparece en esta presentación, que son los incentivos fiscales, ¿vale? Incentivos fiscales que hasta hace poco tiempo, hasta el año 2021, se gestionaban todos a través de agrupaciones de interés económico, ¿vale?, que imagino que habréis oído hablar todos. Y es a partir de 2021 cuando se modifica la ley del impuesto sobre sociedades y la ley de renta y se introduce la posibilidad de acudir a los contratos de financiación, que es básicamente lo que vamos a explicar ahora y lo que vamos a ver, las principales diferencias entre lo que es una AIE y lo que es un contrato de financiación, ¿vale? Bueno, ¿qué son las deducciones fiscales, ¿no? Porque muchas veces escuchamos que por el hecho de producir una peli, en este caso las deducciones fiscales son tanto para cine como para espectáculos en vivo, aunque nos vamos a centrar aquí en toda la parte de audiovisual. Los incentivos fiscales se generan simplemente por la ejecución de un proyecto, ¿vale?, por la ejecución de un proyecto audiovisual. Y lo que producen estos incentivos fiscales es una disminución de la cuota, o bien en IRPF si estamos hablando de una persona física, o bien en el impuesto sobre sociedades. Es decir, yo por el hecho de ser una productora y desarrollar una película, ¿vale?, genero una deducción fiscal en base a una serie de parámetros que veremos ahora, ¿vale? Esa deducción fiscal me la puedo aplicar en la cuota del impuesto sobre sociedades. Dime, perdona. Sí. Sí, lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Sí, ahora lo veremos, ¿vale? Bueno, como os decía, hasta el año 2021 todas estas deducciones fiscales se canalizaban a través de agrupaciones de interés económico. Era la única alternativa que había. Si hoy en día sigue existiendo esta alternativa, ¿vale? Las agrupaciones de interés económico, bueno, tienen una regulación propia. En teoría, las agrupaciones de interés económico es simplemente una agrupación que se crea cuando se juntan varias sociedades que en teoría tienen unos intereses comunes y deciden desarrollar un proyecto de manera conjunta, ¿vale? Es cierto que en el sector del cine esto se le ha dado una vuelta, ¿no?, porque en las agrupaciones de interés económico entraba mucha gente que realmente lo único que quería era aprovecharse de las deducciones fiscales. Pero lo cierto es que la agencia tributaria durante muchos años lo ha estado validando y no ha puesto algún problema, pero no ha puesto mayores problemas, ¿vale? Las agrupaciones de interés económico pues tienen una estructura compleja, ¿vale? Tienen una estructura compleja porque bueno, son unas entidades que tienen unos costes asociados relativamente importantes, ¿vale? Porque tienen unos costes de mantenimiento que son relativamente importantes y como veis pues aquí tiene una estructura pues bastante grande. Por un lado tenemos a los productores ejecutivos, por otro lado tenemos toda la parte de producción audiovisual, por otro lado tenemos a los inversores, ¿no?, los inversores que son los que entran aportando el capital para desarrollar el proyecto. Es importante que en la agrupación de interés económico, digamos que la productora es la propia agrupación de interés económico, que es la que desarrolla el proyecto y que tiene la titularidad de la peli, ¿vale? Como os decía, y en lo que nos vamos a centrar, la nueva vía de financiación, ¿vale? En el 2021 se modifica la ley del impuesto sobre sociedades, bueno, se modificó en el 2021 y luego se rectificó en el 2022 porque el desarrollo no fue demasiado bueno, ¿no? Se modifica la ley del impuesto sobre sociedades y lo que se introduce es el contrato privado, ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Como os digo, los productores, por el hecho de rodar, y a tu pregunta, hablamos tanto de cortometrajes como de largometrajes, como documentales, animación y ficción, ¿vale? O sea, entra prácticamente todo. Y por el mero hecho de desarrollar un proyecto, cumpliendo una serie de requisitos que veremos luego, se genera una deducción fiscal, ¿vale? Una deducción fiscal que lo que hace eso es reduce mi cuota tributaria, ¿vale? Es decir, si yo al final hiciese un proyecto audiovisual y tuviese un beneficio, pongamos, de 1 millón de euros, ¿vale? Pues sobre ese 1 millón de euros yo podría aplicarme una deducción fiscal, ¿vale? El primer millón, ahora veremos los importes, pero el primer 1 millón de euros genera una deducción del 30% y a partir del 1 millón de euros genera una deducción del 25%. ¿Qué es lo que introduce y dónde está la principal novedad con la aprobación de esta ley? Que esa deducción yo como productor la puedo transmitir, ¿vale? La puedo transmitir a un tercero que no tenga nada que ver con el sector. Es decir, a cualquier empresa o a cualquier persona física que desarrolle una actividad económica o empresarial, ¿vale? De esa manera, yo productor lo que estoy haciendo es monetizar, ¿vale? Estoy monetizando la inversión que he generado. Estoy recuperando el importe de esa deducción, ¿vale? ¿Y qué obtiene el inversor? Pues obtiene una rentabilidad de hasta el 20%, ¿vale? Que ahora veremos que yo como productor puedo vender la deducción con la rentabilidad máxima o yo puedo vender la deducción con una rentabilidad inferior. Porque al final esto es un contrato privado que firman entre las partes, entre el productor y el inversor, y por tanto los términos del acuerdo en cuanto a la rentabilidad que se lleva el inversor pues se pueden negociar, ¿vale? Es cierto que la mayor parte de las veces el inversor pues obviamente lo que quiere es la rentabilidad máxima, que es el 20%, ¿no? En todo caso, el productor estaría recuperando la mayor parte de la deducción que ha generado. Luego veremos unos ejemplos que yo creo que clarifican bastante la explicación que os estoy dando, ¿eh? De todas maneras, insisto en que si tenéis alguna duda sobre la marcha, la podemos aplicar. Los porcentajes que os estoy diciendo son porcentajes que se aplican al territorio común, ¿vale? O sea, Islas Canarias tiene unos porcentajes especiales y País Vasco y Navarra tiene otros, ¿vale? Pero estamos aquí hablando en general los que se aplican en el resto del país, ¿vale? Bueno, lo que os decía, a través del contrato privado yo lo que puedo transmitir es la totalidad o de manera parcial la deducción que yo he generado, ¿vale? Puedo decidir transmitirla toda o puedo decidir transmitir solo parte y quedarme una parte. ¿Cuándo me puedo quedar una parte? Cuando he hecho una producción que tiene beneficio, ¿vale? Si yo hago una producción que tengo beneficio, por lo tanto, me toca tributar en el impuesto sobre sociedades o en el IRPF, en caso de que sea persona física. En ese caso, lo que digo, bueno, pues tengo la opción de transmitirla toda o quedarme parte. Si he hecho una producción que tengo pérdidas y no voy a tributar en el impuesto sobre sociedades, ahí lo tengo claro. Ahí lo que voy a hacer es transmitir toda la deducción porque lo que me interesa es monetizarla, ¿vale? Como os decía, la ley limita la rentabilidad del inversor, ¿vale? El inversor, el importe máximo que puede ganar por la adquisición de esa deducción es el 20%. Esto no pasaba con las AIEs, no sé si alguno habéis trabajado con las AIEs, pero en principio en la AIE la rentabilidad no está limitada. ¿Por qué? Porque en las AIEs se transmitía tanto la deducción como las bases imponibles negativas que generaba la propia AIE. Entonces, es cierto que había inversores que sacaban 60-70% de rentabilidad invirtiendo en algunas producciones. Esto también la agencia tributaria ahora se está metiendo y está intentando limitar la rentabilidad de las AIEs. Bueno, ¿y cuál es la estructura del contrato de financiación? Antes hemos visto la estructura de la AIE, que os decía que era un poco más compleja, ¿no? Por cuanto que estaba la AIE en el centro y luego por un lado teníamos los productores, por otro lado teníamos los inversores y luego la estructura de la AIE en sí, que es una entidad con personalidad jurídica que tiene que llevar todas sus obligaciones contables, fiscales, laborales, ¿vale? Y tenemos por otro lado la estructura del contrato de financiación. La estructura del contrato de financiación es mucho más sencillo, porque aquí al final lo que estamos haciendo es, estamos poniendo en contacto a un productor que tendrá su sociedad o será una persona física y el inversor. Y lo único que hacen es firmar un contrato, ¿vale? Un contrato de financiación por el cual el financiador, en este caso inversor, lo que hace es adquirir la deducción fiscal que ha generado el productor. Por lo tanto, Aquí no hay estructuras, no hay costes de mantenimiento, más allá de la propia sociedad que tenga el productor, no supone un encarecimiento de la estructura, ¿vale? Simplemente contrato de financiación. Bien. Y esto es un poco contestando a la pregunta que me hacías, ¿no? ¿A quién va dirigido? ¿Quién puede aplicarse esta deducción? ¿Quién puede transmitir esta deducción que ha generado? Bueno, pues hablamos tanto de producciones cinematográficas españolas, importante, ¿vale? Y series audiovisuales, tanto de ficción, de animación o documentales. Y por otro lado, como os comentaba, pero que aquí es menos importante, ¿no? la producción y exhibición de espectáculos en vivos, de artes escénicas, musicales, y aquí se incluye todo, teatro, danza, musicales, ¿vale? Un concierto, un festival, incluimos todo, ¿vale? Hay pequeñas diferencias entre una deducción y otra, pero la filosofía y más o menos cómo están estructuradas son muy parecidas. Vale. ¿Cómo calculamos la base de la deducción? Es decir, hemos dicho que yo, por el coste de la producción que estoy realizando, genero una deducción, pero esa deducción se calcula sobre una base, ¿vale? ¿Cuál es la base con la que yo calculo la deducción? Bueno, pues la base es el coste total de la producción, ¿vale? El coste total de la producción más los gastos para la obtención de copias y todos los gastos de publicidad, promoción que corren a cargo del promotor. Esto es lo único que tiene una limitación, ¿vale? Que tiene los gastos para la obtención de copias, marketing, publicidad, no pueden ser superiores al 40% del coste de la producción, ¿vale? Es decir, si yo he tenido un coste total de producción de 1.000.000 de euros, no puedo tener unos gastos para la obtención de copias superiores a 400.000 euros. Los puedo tener, pero el importe máximo que me va a generar la deducción es el 40%, ¿vale? O sea, digamos que aquí se generan como dos deducciones, ¿vale? Además, se generan incluso en momentos posteriores. Porque la primera que generaré será el coste, la propia producción, y la segunda será la deducción que se me genere por los gastos de copias, publicidad y marketing, ¿vale? Pero esta segunda está limitada al 40% de la primera. Luego veremos algún ejemplo con esta. Vale. Además, al menos el 50% de los gastos tienen que ser realizados en territorio español, ¿vale? Hemos dicho que hablábamos de cortometrajes, de largometrajes españoles, ¿vale? Por lo tanto, el 50% de los gastos tienen que ser realizados en territorio español. Importante, las subvenciones y ayudas minoran el importe de la deducción, ¿vale? Es decir, de la base de la deducción, perdón. Luego veremos algún ejemplo, pero yo tengo que restar a la base de la deducción, que hemos dicho que es el coste de la producción más el 40%, más los costes de copias y marketing, ¿vale? Ese importe, que me resulta que es la base de la deducción sobre lo que yo aplico el porcentaje, ese importe lo tengo que minorar en las subvenciones que haya recibido, ¿vale? Para calcular la deducción. En coproducciones, los importes se determinan en función del porcentaje de participación de cada productor, ¿vale? Es decir, podemos tener una coproducción, los dos productores generan esta misma deducción, si bien el reparto de la misma será en función del porcentaje de participación en la producción, ¿vale? Y luego, los tipos de la deducción, como os comentaba antes, son el primer millón genera una deducción del 30% y lo que exceda del millón, la deducción es del 25%, ¿vale? O sea, 1.300.000 euros y a partir del millón, 250.000 euros por cada millón. ¿Cuáles son los requisitos? Hemos dicho, yo en la base de la deducción vamos a incluir, lo veremos luego, que lo explicará Leticia, todos los costes en principio de la producción, más los gastos de copias y marketing. ¿Y qué requisitos tengo que cumplir para poder aplicarme esta deducción o transmitir la deducción? Bueno, pues en primer lugar tengo que obtener el certificado de nacionalidad y el certificado cultural, ¿vale? que nos lo va a dar el ICA o en el caso de que haya algún organismo a nivel autonómico que lo pueda certificar, el organismo autonómico. Y tengo que depositar una copia en la Filmoteca, ¿vale? La Filmoteca Española. Son los dos requisitos fundamentales. Y luego tengo que mantener la titularidad de la obra durante 3 años. Es decir, yo puedo ceder la obra para que se reproduzca en cualquier plataforma, pero la titularidad de la obra, ¿vale?, la tengo que conservar como productor. Esto es importante, ¿vale?, porque cuando yo transmito... cuando yo firmo un contrato de financiación y estoy transmitiendo la deducción que he generado al inversor, en ese mismo contrato yo me estoy obligando a mantener la titularidad de la obra durante 3 años. ¿Vale? El incumplir este requisito, el incumplir el mantenimiento de la titularidad de la obra durante 3 años, eso sí que puede ser un problema grande, porque lo que va a hacer es que la agencia tributaria no me reconozca esa deducción y que por lo tanto pueda ir al inversor y negarle la deducción que le he vendido. ¿Vale? Vale. Otro requisito es que la producción permita la confección de un soporte físico previo a su industrial seriada, y luego tenemos unos límites de intensidad, ¿vale? El límite de intensidad, el general es el 50%, el límite de intensidad es la diferencia entre la suma de las subvenciones que he percibido y la deducción que he generado, ¿vale?, comparándola con el coste de la producción. Es decir, sumando la deducción generada más las subvenciones, no puedo exceder en el 50% del coste de la producción, ¿vale? El coste de la producción sin tener en cuenta copias y marketing, ¿vale? Es decir, entre subvención y deducción puedo obtener hasta el 50% del coste de la producción. Este es el supuesto general. Luego tenemos algunos supuestos, como hay excepciones que pueden llegar hasta el 85%, 85% es en el caso de cortos, ¿vale? Los cortometrajes pueden tienen un límite de intensidad del 85%, y luego hay otros muchos supuestos, como por ejemplo rodar en lenguas cooficiales también da un límite de intensidad de un 80%, cuando hablamos de directores noveles también da... creo que es el 80%, cuando hablamos de mujeres directoras también, y bueno, discapacitados. Hay una serie de supuestos que podemos ir entre el 85, 80 y creo que 70 y 60, hasta el 50 que es el supuesto general, ¿vale? Y en último lugar tenemos que hacer una comunicación a la administración tributaria, que es la agencia tributaria. Es decir, nosotros hemos firmado el contrato de financiación con un inversor, vemos que se cumplen todos los requisitos y luego lo que hacemos es una comunicación a la administración tributaria de que se ha producido la transmisión de la deducción. ¿Por qué se hace esta comunicación a la administración tributaria? Porque pensad que vosotros al final lo que estáis haciendo es, estáis transmitiendo la deducción que habéis generado, ¿vale? Y el que adquiere esa deducción, que puede ser cualquier empresario, persona física o jurídica, lo que hace es la deducción, se la deduce, valga la redundancia, vía deducción de la cuota en el impuesto sobre sociedades o en el IRPF, ¿vale? Entonces, cuando ellos presentan la declaración del impuesto sobre sociedades o de IRPF, lo que hacen es minorar la cuota tributaria que les resulta ingresar en el importe de la deducción que os han adquirido. ¿Vale? Esa es la manera en la que el inversor recupera el dinero. Es decir, vosotros, promotores, lo que hacéis es vendéis la deducción y en principio vuestra relación acaba ahí, firmando el contrato de financiación, y el inversor recupera el dinero que ha aportado más un porcentaje que puede ir desde 0 hasta el 20% vía menor tributación en el impuesto sobre sociedades o en el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de este sistema de financiación? En primer lugar, que el productor no realiza ningún desembolso, ¿vale? O sea, aquí lo que estáis haciendo es directamente le estáis vendiendo la deducción al inversor, que es el que os realiza el desembolso. Se obtiene financiación sin tener que devolver el dinero, es lo que se estaba contando. Vosotros firmáis un contrato de financiación, pero no tenéis obligación de devolverle el dinero al inversor. Ese dinero, de alguna manera, se le devuelve ya vía declaración de renta o del impuesto sobre sociedades del propio inversor. Las deducciones fiscales se pueden traspasar de forma total o parcial según convenga al productor, lo que os decía. No es lo mismo que yo a lo mejor por una peli haya tenido beneficios y me interese quedarme parte de la deducción que sea una peli que haya sido deficitaria, que tenga pérdidas y que, oye, pues es que yo esto no lo voy a aprovechar, lo que hago es lo transmito, lo vendo a un inversor y estoy monetizando la deducción que se ha generado, ¿vale? Puede ser todo o puede ser parte. O sea, como os decía, la rentabilidad máxima es de un 20%, pero yo puedo transmitirle la deducción más un 10%, la deducción más un 15% o más un 19%. Ahí hay libertad de pactarlo entre inversor y productor, pero como os decía, los inversores suelen exigir la rentabilidad máxima. Sin AIEs y sin los costes asociados. Lo que os decía, cuando los proyectos se realizan vía AIE, pues al final la AIE tiene una vida útil, ¿no? Se constituye ex profeso para un proyecto determinado, con los costes que ello conlleva. Hay que mantenerla además viva durante un número de años determinado, con los costes que ello lleva. Y aquí no, porque aquí no creamos ninguna figura adicional. En principio, para el productor es más interesante el contrato de financiación que las AIEs. ¿Por qué? Porque si tú creas una AIE, al final las pérdidas que se generen, y que no sé si sabéis que las pérdidas tú las puedes compensar en ejercicios siguientes, en la AIE el productor no se queda esas pérdidas, ¿no? Porque las pérdidas las transmite también a los inversores que entran en la AIE. En cambio, mediante el contrato de financiación sí. En el contrato de financiación, si yo tengo una sociedad que es una productora y esa productora da pérdidas, pues yo puedo vender las deducciones que he generado y las pérdidas me las quedo, porque las pérdidas no las transmito. Con lo cual, si al año siguiente o a los 2 años hago una producción que ha generado beneficios, puedo compensar las pérdidas que he generado en ejercicios anteriores con esos beneficios futuros, ¿vale? En el caso de las AIEs, no, en el caso de las AIEs es la propia AIE la que se queda las pérdidas y, como os digo, muchos inversores entran en las AIEs para poder beneficiarse de esas pérdidas que se han generado en la misma, ¿vale? Como os decía antes, el sistema de AIEs no es un sistema que esté regulado en una ley específica. O sea, no hay una ley de AIEs que regula las AIEs, pero desde un punto de vista sobre todo mercantil, pero no fiscal, ¿no? Y por eso al final las AIEs han sido, a pesar de que, repito, quiero decir, hay consultas de la Dirección General de Tributos que las validan perfectamente para el sistema, si bien es cierto que limitan algunas cosas que se han estado haciendo en los últimos años, pero no tiene una regulación ex profeso para la misma, ¿no? El cambio del contrato de financiación, sí, el contrato de financiación tiene un artículo que es el 39.7 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que se modificó específicamente para prever esta opción, ¿no? Y al final se modificó ¿para qué? Pues para que la gente del sector privado pudiese adquirir esas deducciones fiscales que estaban generando los productores, que en muchos casos no podían aprovecharlas, y era una manera de financiar, ¿no? De financiar directamente tanto los espectáculos como el cine, ¿vale? En el contrato privado el productor mantiene, lo que os comentaba, los derechos y las bases imponibles negativas, ¿vale? Porque al final las bases imponibles negativas, si uno tiene expectativas de generar beneficios a futuro, no deja de ser un 25% cada año, ¿vale? Que te puedes evitar, que al final es el tipo impositivo en el impuesto sobre sociedades. O sea, es un 25% más que con la AIE lo estás perdiendo, ¿vale? Y el contrato de financiación puede firmarse en cualquier fase de la producción, ¿vale? Puede firmarse en cualquier fase de la producción, siempre antes de obtener los certificados de nacionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en principio yo podría vender las deducciones fiscales que voy a generar en cualquier momento de la producción. Si el inversor acepta comprármelas, en cualquier momento de la producción. Luego ya Leticia entrará un poco más en esto en profundidad, pero luego hay un tema de riesgo que obviamente los inversores pues les gusta más entrar al final que al principio, ¿no? Pero es una posibilidad que prevé la ley y se puede hacer en cualquier fase de la producción, siempre antes de la obtención del certificado de nacionalidad, ¿vale? que no se ha quedado enganchado. Ahora. Vale, bueno, yo os dejo que Leticia os va a explicar, bueno, esto ya es nuestro procedimiento de trabajo, ¿no? Y cómo trabajamos. Nosotros al final en UNIT lo que hacemos es ponemos en contacto productores con inversores que estén interesados en adquirir las deducciones fiscales que se han generado, y lo que hacemos es les tutorizamos durante todo el procedimiento y validamos que todo el trámite que hay que hacer pues se hace de una manera correcta, ¿vale? Y Leticia os va a explicar un poco cómo es el procedimiento de trabajo, y después de esto veremos unos ejemplos para clarificar un poco. El procedimiento de trabajo puede variar un poco en función de las necesidades de cada productor, con lo cual lo que voy a hacer es exponer, digamos, diferentes casos que se nos pueden presentar y explicaros un poquito de forma detallada qué procedimiento vamos a seguir, cómo lo vamos a gestionar. ¿Vale? En primer caso, tenemos la posibilidad, aunque no es lo más habitual, de que se nos presente un productor con un proyecto ya finalizado y pendiente de calificar, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es, de entrada, solicitar una auditoría de costes, en base a la cual vamos a calcular la deducción generada por el proyecto. Asignamos al inversor que esté interesado en aplicar en su impuesto sobre sociedades o IRPF ese importe de deducción, y preparamos el contrato de financiación entre las partes. ¿Vale? Además del contrato, vamos a preparar también la comunicación que posteriormente vamos a presentar a la agencia tributaria. ¿Vale? Tanto el contrato como la comunicación tienen que ir ambos firmados, obviamente, por productor e inversor. ¿Vale? Y una vez firmado este contrato es cuando el inversor hace la transferencia del dinero. ¿Vale? En el momento en que el productor recibe esa financiación será cuando pueda solicitar los certificados de los que hablaba antes mi compañero Sergio. Por una parte, al ICA el certificado de nacionalidad y certificado cultural, ¿vale? Y por otra parte, realizar el depósito de la copia de la obra en la filmoteca. Hecho esto, entramos de nuevo en juego nosotros, ¿vale? Y presentamos la comunicación a la agencia tributaria que habíamos firmado previamente, aportando el contrato de financiación y los certificados que ha obtenido el productor. ¿Vale? Sin embargo, lo más habitual es que se nos presenten productores que tienen producciones pues, que están en una fase de desarrollo y están cerrando su plan de financiación. ¿Vale? Aquí podemos tener diferentes casos. En el primer caso que os planteo es el de un productor que está en esa fase de desarrollo pero no necesita anticipar el dinero, ¿vale? Porque tiene los recursos para sacar adelante el proyecto. En este caso, lo que vamos a hacer en un inicio es cuantificar la deducción fiscal que va a generar ese proyecto en base a su presupuesto inicial, ¿vale? Y firmar una hoja de encargo con ese productor donde nos estará solicitando la búsqueda de inversor para su proyecto. Lo ideal es mantener la comunicación a medida que avanza el proyecto para que nosotros podamos mantener los números actualizados y que sea más ágil la asignación de ese inversor al finalizar. Una vez finalizada, seguimos el mismo procedimiento que anteriormente. Por una parte, solicitamos una auditoría de costes, en base a la cual haremos el cálculo de la deducción que ha generado finalmente el proyecto. Asignamos al inversor que quiera acceder a esa deducción fiscal y preparamos, por una parte, el contrato de financiación que firmarán las partes y, por otra parte, la comunicación que más tarde presentaremos a la agencia tributaria. Una vez firmados, pues seguimos el mismo procedimiento, ¿vale? El inversor hace la transferencia al productor. En cuanto el productor recibe esa financiación, ya puede solicitar los certificados al ICAA y hacer el depósito de la copia en la filmoteca. Y por último, pero no menos importante, comunicamos la operación a la agencia tributaria, uno de los requisitos para poder llevar a cabo la operación, aportando, pues, como os decía anteriormente, el contrato de financiación y los certificados obtenidos por el productor. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que pasa si a mí se me presenta un productor que necesita el dinero para empezar su producción? Podemos anticipar ese dinero solicitando un aval a CREA-SGR. ¿vale? Que es la vía que nosotros solemos utilizar. Aquí podemos tener también dos casos diferentes, ¿vale? Por una parte está el productor que me encarga la búsqueda de ese inversor y necesita anticipar el dinero. En este caso lo que voy a hacer al inicio es, por una parte, cuantificar la deducción fiscal que va a generar ese proyecto en función del presupuesto inicial que me presente y firmar con el productor, además de la hoja de encargo que os mencionaba anteriormente, un compromiso de inversión. ¿Vale? Un compromiso de inversión por nuestra parte. Este compromiso al final es un contrato vinculante con el que estaremos justificando un 25% de financiación para el proyecto ya. Una vez firmado, gestionamos la solicitud de aval con CREA-SGR por el importe del desembolso que finalmente va a realizar el inversor. ¿Vale? Aquí sí que es cierto que CREA nos va a pedir que justifiquemos un 70% de financiación para la concesión del aval, ¿vale? Como os comentaba anteriormente, con nuestro compromiso de inversión, un 25% está cubierto ya, con lo cual de lo que se tiene que preocupar el productor es de tener cerrado y poder justificar ese 45% restante, bien sea pues, a través de ayudas públicas o a través de cualquier inversión privada, como hablábamos anteriormente, derechos de emisión, patrocinios, incluso recursos propios, ¿vale? Una vez justificado, CREA nos concederá el aval y lo que va a hacer ya directamente es poner en contacto al productor con una entidad financiera colaboradora para la obtención de financiación. ¿Vale? El coste en este caso suele rondar el 4%. No obstante, a pesar de que CREA obviamente nos va a facilitar el proceso de esta manera, bien es cierto que el productor, una vez consigue el aval, puede presentarlo ante cualquier entidad financiera, si lo prefiere. Vale. Al finalizar la producción, aquí lo que vamos a hacer es seguir un poco el mismo procedimiento, ¿vale? Solicitar auditoría de costes y hacer el cálculo final que ha generado esa producción, firmar el contrato de financiación entre productor e inversor y la comunicación que posteriormente presentaremos a la agencia tributaria. Y en este momento, cuando el inversor hace la transferencia al productor, el productor estará cancelando ya la financiación obtenida anteriormente. Solicita, una vez recibida la financiación también, los certificados al ICAA y hace el depósito de la copia en la filmoteca, como hemos venido comentando hasta ahora. Y, por último, comunicamos la operación a la agencia tributaria aportando la documentación justificativa, el contrato, en este caso, y los certificados obtenidos por el productor. Por otra parte, se puede dar el caso de que el productor necesite anticipar ese dinero, pero además tenga un inversor interesado en acceder a su deducción fiscal. En este caso, vamos a seguir el mismo procedimiento anterior, a diferencia de que en un inicio cuantificaremos la deducción fiscal que va a generar el proyecto con ese presupuesto inicial y solicitamos a CREA-SGR un aval del que va a ser beneficiario el inversor. ¿Vale? En el momento en que CREA nos concede ese aval, tras haber justificado la financiación, obviamente se prepara ya el contrato de financiación entre productor e inversor y el inversor en este momento sería el que estaría anticipando el dinero. Como os comentaba mi compañero Sergio, al final el inversor puede entrar en cualquier momento de la producción, con lo cual si entre las partes se ha pactado que será en este inicio, no habría problema en hacerlo de esta forma. En este caso, al finalizar la producción, solicitamos también auditoría de costes para hacer ese cálculo final de la deducción real que ha generado el proyecto y como el productor habrá recibido ya previamente la financiación por parte del inversor, en este momento ya podría solicitar los certificados al ICAA, hacer el depósito de la copia en la filmoteca y, por último, nosotros comunicaríamos la operación a la agencia tributaria aportando tanto el contrato como las comunicaciones, como os decía. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de cómo opera la deducción, ¿vale? Para que lo veáis un poco con números y... Bueno, el primer ejemplo que tenemos es... ahí falta una N. Inversor sin rentabilidad, ¿vale? Pues imaginemos que tenemos una producción que tiene un coste de producción de 300.000 euros y por ese coste de producción de 300.000 euros, como no llega al millón de euros, generamos una deducción del 30%, que son 90.000 euros, ¿vale? Bueno, hemos puesto que imaginemos que aquí el inversor puede ser un autónomo, como os decía, o puede ser una sociedad, ¿vale? Porque opera tanto en IRPF como el impuesto sobre sociedades. Podemos pactar que la rentabilidad sea cero. Es decir, yo puedo venderle esa deducción generada por 90.000 euros, ¿vale? En ese caso, este caso es raro porque normalmente el inversor siempre quiere sacar algo, ¿no? Pero bueno, igual hay alguno generoso que no sé si quiere salir los títulos o algo así, esté dispuesto a no sacar rentabilidad. Pero se podría dar el caso, ¿vale? Yo podría vender la deducción por este importe, que es el mismo importe que la deducción generada, ¿vale? Supuesto que no suele dar, pero bueno, que sepáis que existe esa posibilidad. Como os decía, el inversor también puede tener una rentabilidad inferior a la máxima permitida, es decir, cogiendo el supuesto anterior, un coste de producción de 300.000 euros, el 30% son 90.000 euros, porque no llega a 1.000.000 de euros, es la deducción generada. En este caso, yo puedo libremente, como productor, pactar con el inversor una rentabilidad del 12,5%, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que el inversor realizaría un desembolso de 80.000 euros, ¿vale? El inversor me compraría la deducción de 90.000 euros por 80.000 euros, ¿vale? Y esos 10.000 euros que obtiene de rentabilidad es el 12,5%, ¿vale? Este es el más habitual. Mismo supuesto, 300.000 euros de coste de producción, 90.000 euros de deducción generada y rentabilidad del 20%, ¿vale? Normalmente el inversor lo que quiere es la rentabilidad del 20%. En este caso desembolsaría 75.000 euros, o sea, si yo fuese el productor, a mí como productor me pagaría 75.000 euros y luego él, en su declaración del impuesto sobre sociedades o en su declaración del impuesto sobre la renta, se practicaría una deducción sobre la cuota tributaria de 90.000 euros. Está sacando ese 20% de rentabilidad máxima que permite la ley, que son los 15.000 euros que hay entre 75 y 90.000 euros. Bien, como os decía, tenemos una limitación, que es la famosa intensidad, que nos limita el importe de la deducción que podemos aplicarnos y que podemos transmitir. Aquí tenemos un ejemplo en el que el coste de producción son 600.000 euros. Hemos tenido subvenciones por importe de 320.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, al superar las subvenciones el 50% del coste de la producción, pues la base de la deducción la tengo que reducir proporcionalmente. Porque entre la base de la deducción y las ayudas no puedo superar el 50% del coste de la producción. Entonces, en este caso, como el coste de la producción es 600.000 euros y las ayudas que he percibido son 320.000 euros, pues tengo que reducir me paso y operaría el límite de intensidad, ¿vale? Cosa que no pasaría en el caso de que estuviésemos hablando de un largometraje que dirigiese un director novel, ¿vale? Un director novel que no haya dirigido más de 2 películas y cuyo coste de producción sea inferior a 1,5 millones de euros. En ese caso, el límite de intensidad es más alto, ¿vale? Por lo que en este caso, si tengo un coste de producción de 600.000 euros y ayudas de 320.000 euros, la base de la deducción sería 280.000 euros y la deducción generada sería 84.000, por lo que os comentaba, porque tengo el límite de intensidad, en este caso es del 80%, no es del 50%, ¿vale? En el caso de una coproducción, lo que os comentaba antes es que la deducción se repartía en función del porcentaje de participación en la producción. Aquí tenemos un coste de producción de 950.000 euros, donde tenemos 4 productores que participan 30, 25, 25 y 20. Bueno, pues aquí como vemos, la base previa de la deducción y también la base de la deducción se reparte proporcionalmente al porcentaje de participación de cada productor en esta coproducción. Por lo que la deducción generada en este caso pues es igualmente proporcional. El total es 285.000 euros y la reparto proporcionalmente en función de la participación de cada productor en la coproducción. Aquí, en este ejemplo, lo que hemos hecho es que cada productor transmita un porcentaje de rentabilidad, porque eso en una coproducción no tienen por qué... O sea, cada productor es libre dentro de la coproducción de vender el porcentaje que quiera de rentabilidad. Por eso en este supuesto hemos puesto que uno vende el 20% de rentabilidad y el resto están vendiendo, el 10%. ¿Vale? Podría ser el 10%, podría ser el 15%. No hay límite en ese caso, pero cada uno es autónomo de vender la parte que quiera. En este caso es lo mismo, es una coproducción. Nacional, pero tiene una subvención de 375.000 euros. En este caso, teniendo en cuenta, si sumamos el importe de la subvención y el importe de la deducción generada, excedemos el límite de intensidad del 50%, ¿vale? 172.500, si lo sumamos a los 375.000 euros de la subvención, estaríamos por encima del 50% del coste de producción, ¿vale? Aquí lo hemos calculado suponiendo que el límite de intensidad es superior. Pues imaginaros que esto es una coproducción nacional, pues que está dirigida por un director Nobel, o que está en una lengua cooficial, o dirigido por una persona que tiene una minusvalía superior al 33%, bueno, pues en alguno de esos supuestos los límites de intensidad serían superiores, y lo mismo, y luego cada coproductor, digamos, que es libre de transmitir el porcentaje de rentabilidad que quiera. Aunque, como os decía, os insistió mucho, lo normal es el 20%. Otro supuesto que se puede dar es que yo tenga, bueno, el requisito que os decía que recogía la ley es que la producción tiene que ser, es para producciones audiovisuales españolas, ¿vale? Pero puede que yo tenga una producción española que tenga gastos en el extranjero. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, en este caso lo que me dice es que yo genero la deducción por los gastos que tenga en España y como máximo el doble de los gastos que yo tenga en España, ¿vale? En este supuesto tenemos 950.000 de coste de producción, con 380.000 euros gastados en España y 570.000 en el extranjero. Bueno, pues en este caso la base de la deducción va a ser el doble de lo que yo haya gastado en España, ¿vale? Esos 380.000 por 2. Eso quiere decir que de los 570.000 euros que yo me he gastado en el extranjero, solo integran parte de la base de la deducción 380.000, ¿vale? Que es el mismo importe que yo, el mismo importe del coste de la producción en España. No puede ser un importe superior. Por lo que sería 760.000, que es el resultado de multiplicar 380.000 por 2. Deducción generada, estamos por debajo de 1 millón de euros, por lo tanto, deducción generada del 30%. Y el desembolso del inversor para adquirir esta deducción con rentabilidad máxima, que es el 20%, sería 190.000 euros, ¿vale? Esto es lo que se lleva el productor. El productor se lleva los 190.000 euros y el inversor puede practicarse una deducción en cuota del IS o del IRPF de 228.000 euros. Ese es su beneficio, ¿vale? Aunque aquí os... Para el inversor esto es un ingreso financiero, ¿vale? Desde un punto de vista contable y fiscal, el inversor, el que mete el dinero y compra la deducción, lo que hace es tener un ingreso financiero, como si fuese un plazo fijo o cualquier otro tipo de inversión. Vale. Y en el caso de una coproducción internacional, ¿vale? Internacional se entiende España, otro país, ahí lo que puedo hacer es lo que integrará parte de la base de la deducción es el gasto, ¿vale?, que se incurra en España, ¿vale? En este caso, con un coste de producción de 950.000 euros, si el 40%, por ejemplo, es en España, el 60% es en el extranjero, lo que yo podría integrar en la base de la deducción es el gasto que se esté realizando aquí en España, que son los 380.000 euros. Por lo tanto, se generará una deducción de 114.000 euros y el desembolso que tendrá que realizar el inversor, si quiere comprar en rentabilidad máxima, que es el 20%, será 95.000 euros. Bueno, simplemente por contaros un poco lo que hacemos nosotros y dónde venimos. Nosotros somos gente del sector del asesoramiento de empresas, nos dedicamos a asesorar empresas y bueno, desde hace unos años pues que nos metimos nos inmiscuimos en vuestro mundo. Y bueno, pues desde entonces lo que estamos intentando con UNIT es bueno, pues poner en contacto a la gente de tanto del sector audiovisual como espectáculos en vivo con empresarios, inversores que quieran invertir y que quieran adquirir deducciones fiscales mediante contratos de financiación que regula el artículo 39.7 de la ley. Como os decía, nosotros en principio no es necesario cambiar de asesoría, cada uno tiene su asesoría. Nosotros en UNIT al final lo que hacemos es conseguimos inversores para los productores y lo que hacemos es todo lo que ha explicado Leticia, ¿no? Llevamos a cabo todo el procedimiento para la gestión de la venta de las deducciones y todos los trámites administrativos que hay que realizar para que digamos, los productores y los inversores puedan adquirir con tranquilidad las deducciones fiscales. Pues nada, muchas gracias por este rato, espero que no haya sido muy duro. Y si tenéis cualquier duda o queréis comentar cualquier cosa... Gracias. Pregunta. Hola. Vale, respecto a la auditoría que se realiza de los costes, ¿es un procedimiento vuestro o esa auditoría hay que adjuntarla también al comunicado que se hace ante la agencia tributaria? La auditoría nosotros la solicitamos, pero no somos auditores, ¿vale? Con lo cual será el productor el que tenga que aportar la auditoría y del resto de trámites, junto con la comunicación a la agencia tributaria, nos encargamos nosotros. Sí, vale, pero no hay que aportarlo a la agencia tributaria. Vale, perfecto. La auditoría. Vale, no, para vosotros cercioraros el gasto. Al final lo que tratamos es de darle tranquilidad a las partes, ¿no? En el sentido, por un lado, al productor de todos estos gastos se pueden incluir dentro de la base de la deducción y por otro lado lo que hacemos al inversor es le decimos, oye, hemos comprobado que todos los gastos que se han incurrido en esta producción son correctos y por tanto la deducción que se ha generado de manera correcta. Vale. O sea, en principio a la agencia tributaria no se le presenta como un desglose detallado de los costes, sino únicamente la firma del contrato y estos certificados. Vale. Efectivamente. Es. Perfecto, gracias. Hola, quería haceros una pregunta. ¿El coste de vuestro trabajo, entonces, quién? ¿No lo asume el productor? Sí, lo asume el productor, sí. ¿Y hay a lo mejor tarifas o así en vuestra web? Bueno, depende. O sea, es que esto depende del tamaño de la producción, depende de varias cosas. Gracias. Pero bueno, que te puedo comentar sin compromiso. Hola, ¿qué tal? En el caso, por ejemplo, la Leti, que si está apoyando de la Menorca Films, en el caso, por ejemplo, yo si coproduzco con una productora que es de Canarias, se supone que ese 20% más el 50% se divide y que se puede convertir en un 37,5%. ¿Quedaría para las dos productoras? Siempre porque cada productora... O sea, ¿esto se puede negociar o porque la productora canaria se queda su 50 y la productora, digamos, española... No, cada productor genera su deducción. Cada uno genera su deducción, no se divide esta deducción. ¿Perdona? No se divide esta deducción. Eso es. Vale. ¿Y cómo de lejos veis que Baleares podamos conseguir tener ese 50 igual que las Canarias? Es una buena pregunta, pero... ¿Quién se encarga de esto? Estaría muy bien hablando. ¿Quién se encarga de esto? Sí. Bueno, es que ten en cuenta que, o sea, lo veo muy lejos. O sea, ya te contesto. ¿Cuáles son las comunidades autónomas donde tienen una deducción incrementada? Aquellas que tienen legislación propia. O sea, es decir, Navarra y País Vasco son territorios forales que tienen ley propia del impuesto sobre sociedades y Canarias tiene un régimen especial por su condición insular. Islas Baleares no. Ya, pero se podría hacer. ¿Qué se podría hacer? Igual que Canarias está haciendo ahora, ¿no? Sí, o sea, pero no lo sé, lo veo difícil, o sea, lo veo complicado. Al final es una ley estatal. O sea, en principio la ley que se aplica en Baleares es la misma que se aplica en Valencia, en Madrid, en Cataluña. Hola, ¿qué tal? Gracias, muy clara toda la exposición. Una pregunta que me surge es, ¿qué pasa cuando el aporte es en bienes o en servicios o parte de los honorarios? ¿Eso hay manera de auditarlo si no hay una facturación? O sea, el coste es tanto, pero como lo aporto, no es... ahí ya no. No, porque al final tú tienes que justificar el gasto. Y el gasto lo justificas con una factura. Pero si yo tengo mi propia cámara, por ejemplo, no se puede poner como parte del coste de la película. No, hombre, podrías poner... No. O sea, tendrías que incorporar una factura que justificase ese gasto. Pero a mí mismo, o sea, si es mía la cámara y la pongo a mi propia empresa... No, lo que pasa es que, claro, o sea, quiero decir, si la cámara, o sea, la cámara la asocias, te la comprases para un proyecto determinado, podrías asociar el gasto. Pero es decir, sí, claro. Ah, la compra se puede incluir dentro de... La compra de la cámara se puede incluir. Sí. Si está asociada al gasto de la producción. Ok. Gracias. Vale, pues nada, muchas gracias. Y nada, cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Gracias. Yo creo que se lo voy a dejar. ¿Eh? Muchísimas gracias. Vale. Bueno, acabamos la jornada de hoy con esta actividad. Es turno ahora de las reuniones one-to-one. Los que os hayáis apuntado, las mesas están a los dos lados. Podéis buscar vuestro nombre y empezar la reunión. Y mañana nos volvemos a ver. Muchas gracias. Espera.